Buenas Peña, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo vídeo, en este caso de nuevo Dirty Bomb, este juego shooter free to play, el cual se asemeja bastante bajo mi punto de vista tanto a Team Fortress 2 como a Counter Strike, puesto que el sistema de juego es muy parecido al del Counter. Tenéis competitivo y tenéis cajas para abrir. Sí, bienvenida a las cajas. Hoy soy un maldito ludópata. Y bueno, ya sabéis que aparte los desarrolladores están fomentando el competitivo, torneos en los cuales podréis ganar pasta. Yo os iré informando a lo largo del tiempo, tanto en Twitter como en Facebook, cuando haya partidas competitivas de las cuales podréis participar creándoos un grupo. Y bueno, en el vídeo de hoy quería hablaros también un poco del desarrollo del canal, puesto que ya sabéis que llevo más o menos una semana sin subir ningún vídeo. Me ha dado un poquito bajón, la verdad, estos días la inclusión en Dirty Bomb del Phantom. Ya sabéis que es un nuevo soldado que tiene la facultad de hacerse invisible, muy parecido al personaje Spy de Team Fortress 2, pero con la singularidad de que tanto lleva una katana como un blindaje que le absorbe el daño. O sea, de cerca, si el jugador es bueno, lo tenéis prácticamente imposible de poder matarlo, puesto que ya os digo que está muy OP. No lo creo yo, sino lo cree gran parte de la comunidad. Espero que los desarrolladores hagan caso a los jugadores y lo acaben nerfeando, no borrándolo, puesto que sería totalmente injusto para la gente que lo ha comprado. Ya sabéis que tanto podéis comprar los personajes con dinero que ganéis en el juego, o bien previo pago. O sea que ya os digo que sería, bajo mi punto de vista, injusto que lo borren, como está pidiendo gran parte de la comunidad, pero sí que le hagan un nerfeo. Puesto que ya os digo que si os encontráis en el equipo rival con dos o tres jugadores que lo lleven, que lo sepan usar, os va a ser muy jodido matarlo. Y sobre todo, si lo acaban metiendo en rotación, el juego va a cambiar mucho. Se va a asemejar a un Chivalry, puesto que irá todo Dios a espadita y en modo invisible. Ya os digo que he estado frustrado, me he hasta propuesto no volver a jugar el título. Pero bueno, vamos a darles un voto de confianza y esperemos que lo acaben nerfeando, puesto que es un juego que, bajo mi punto de vista, tiene un gran potencial. Y nada, ya veis, estábamos en una partida en Stockwatch, estábamos en la segunda ronda. La primera ronda nos habían dado para el plus, habíamos llegado a completar, llevar el cacharro a la base, pero no así mismo llevar los silos. O sea que no nos quedaba otra que defender a capa y espada, como estábamos defendiendo en esta segunda ronda, y evitar que llegaran a poner el cacharro en nuestra base. Y nada, aquí estábamos repartiendo amor, del bueno, amorcito. Vamos a levantar aquí al soldado, venga, arriba, campeón, que tú puedes. Y nada, peña, también os quería hablar un poco del canal, puesto que he estado inactivo esta semana debido a falta de tiempo. Y ya sabéis que aparte viene el veranito, viene el solete, y hay que aprovechar un poco de la vida social. Ya no recluiremos en casa cuando llegue el invierno, y sobre todo cuando lleguen los nuevos títulos que espero y deseo con ansias. Este mes os recuerdo que sale la pre-alfa el día 25 de Survive the Night, o sea, un título que bajo mi punto de vista la supervivencia tiene un gran potencial. Y no lo he comprado en Kickstarter, o sea que no creo que lo pueda jugar, pero esperemos que no tarde mucho en sacarlo en alfa, puesto que el juego se está retrasando mucho. Y nada, peña, aquí nos veíais con el Skyhammer. Ya veis que he cambiado el Crosshair, lo he puesto en punto. Ya os explicaré, si hago algún nuevo directo del juego, cómo hacerlo. Y estaba jugando con una cuenta Smurf. Ya os digo, una cuenta Smurf, para el que no sepa lo que es una cuenta con menos nivel, para poder jugarnos y emparejarnos con amigos que lleven menos tiempo jugando, y que no sea gran putada para ellos tener que jugar contra niveles altos. Mi cuenta principal es la que más juego, pero en esta cuenta Smurf ya os digo que es muy simple. O sea, no os pide tener ningún juego, puesto que es un juego free to play, pero nos va a dejar agregar amigos. O sea, esta cuenta la tengo exactamente para eso, para jugar amigos, pero no los puedo agregar al no tener ningún juego comprado en Steam. Malditos hijos de puta que son estos de Steam. Si no pagas no puedes agregar amigos. Y nada, peña, ya veis, estábamos aquí repartiendo el puto Fletcher este de mierda, que me tenía hasta la polla, ya me debió de matar 3 o 4 veces. Pero bueno, estábamos defendiendo bien. Ya veis que nos quedaban 10 minutos 30 segundos para poder ganar la partida. Teníamos que evitar que en esos 10 minutos trajeran el cacharro a la base, puesto que si no había un extra time.
para que ellos pudieran llevar los cacharros. Y nada, ya os digo que bajo mi punto de vista este free to play tiene un gran potencial. Esta semana han entrado en rotación tres nuevos personajes, tanto el Fragger como el Fletcher, que es el niga ese que me mataba con escopeta el cabrón. Y creo, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? La Spars. No, Spars, sí, creo que es la Spars. Perdonad si me trabuco, pero bueno, tres nuevos personajes. Y sobre todo, me alegro de que no hayan puesto en rotación el Phantom, porque ya os digo que cambiaría mucho el modo de juego y dejaría de semejarse a un shooter. Asimismo, recuerdo que en breve incluirán el nuevo modo de juego, que es Execution, o sea, totalmente igual a lo que conocemos en Counter-Strike. Un equipo tiene una bomba y tiene que plantar, y otro equipo defiende. Asimismo, lo típico, si morís, vais a tener que esperar hasta el final de la ronda, pero con la particularidad de que si no rematan os pueden revivir. Ya sabéis que este juego yo lo veo muy cooperativo, puesto que cada soldado tiene su labor en el equipo. Por ejemplo, el Skyhammer, que es el que llevo yo en estos momentos, ya veis que lanza munición, algo necesario para el equipo. Y los doctores pueden revivir, así como los snipers pueden tirar granadas espoteadoras que van a hacer que os salgan los enemigos marcados en el mapa. Y nada, peña, estábamos, como podéis ver aquí, defendiendo a capa y espada el equipo de los Skyhammers. Estábamos jugando un, creo que era un 6-6 o un 7-7, con 5 o 6 jugadores en mi equipo con el Skyhammer. Lo digo, para mí, bajo mi punto de vista, la clase que más me gusta, puesto que como esperéis a que muchos compañeros os tiren munición, estéis jodidos. Próximamente espero y deseo conseguir pasta en el juego, o sea, créditos para poder comprarme la Kira, que tiene las mismas virtudes, igualmente lanza ataques aéreos y tira torretas de munición, o sea, municiones estáticas, que os va a poder tanto reponer vuestra munición como a todo el equipo. Y nada, ya veis que les habíamos destrozado el cacharrín, seguíamos matando aquí people, ya veis que mi manía es disparar sin apuntar, y la verdad que ayuda bastante el puntero, llevando como yo lo llevo, llevando el crosshair solo con el punto, para dar las mochas. Ya sabéis que apuntar casi ni Dios lo hace en este juego, es todo disparo desde cadera, única y exclusivamente se apunta en distancias largas. Ya sabéis que las armas tampoco es que tengan mucho recoil, pero es bastante jodido matar a la peña porque los jugadores suelen tener bastante vida. Da igual que les metáis mochas, que con una sola mocha no los vais a matar, a diferencia del Counter. O sea que es un juego totalmente frenético de trabajo en equipo y muy caótico en determinados momentos. Nada, seguíamos matando por aquí a la people, ya habían arreglado el cacharro, estábamos sin ataques aéreos. Pero ya sabéis que el ataque aéreo es muy importante para destrozar el cacharro y que no lo puedan llevar a la base. Ya veis que aquí un compañero lo había roto, o sea que lo habíamos parado. Nos quedaban 6 minutos 53 segundos para poder saborear la victoria. ¡Vámonos! ¡Corre, maldito cabrón! Y nada, ya viste también que estaba llevando las cartas de Alien War. Ya os informaré cuando Alien War saque nuevas cartas totalmente gratuitas. Suelen sacar unas 10.000 keys, en las cuales pues os van a equivaler supuestamente una plata. Yo venía a tener un bronce en este soldado y realmente están a la misma altura que más o menos una plata. De hecho, desbloqueé el Skyhammer de plata y me dio las mismas armas y las mismas skills que estas cartas de Alien War. Ya veis que estaban dando tanto el Skyhammer como la aura, que es la doctora que podéis encontrar en el juego. Tanto está la aura como está la Sparks, que también es médica, pero tiene la virtud de poder revivir de lejos con su pistola de rayos Super OP. Puesto que al mismo tiempo de poder revivir a los soldados del equipo, también puede matar con ella a los enemigos. Y nada, peña, ya iba quedando menos. 5 minutos 47 segundos. Vamos, que lo conseguimos. Lo conseguiremos, no lo conseguiremos. No sé qué creéis. Venga, Fletcher, a fregar. Cabrón. Qué pía le tengo al Fletcher, Dios mío. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, le tengo más pía al Phantom. Llamarme llorón. Pero bueno, lo que hay. Venga, un ataque aéreo por ahí para pararles el cacharro, aunque bueno, ya lo tenían destruido. Iba quedando menos, 5 minutos 25, por el culo toda tela inco.
Vamos a ver si les hacemos el lío del Monte Pío y podemos acabar ganando la partida. Y nada, peña, pues lo dicho, los directos intentaré retomarlo esta semana si tengo tiempo, el tiempo me lo permite. Y volveremos de nuevo, tanto Euro Truck Simulator 2 como algún juego nuevo de supervivencia. Digo nuevo, mal dicho, puesto que ya lo he subido al canal. Pero es un juego que creo que los desarrolladores lo están evolucionando mucho. Y es un juego que ha quedado en el olvido. También, asimismo, ha quedado en olvido porque ya sabéis que desde hace cosa de unos meses no paran de salir juegos de supervivencia, o bien los que hay están evolucionando progresivamente, tanto Rush como H1Z1. Entonces, por esa misma razón, el juego ha quedado un poco en el olvido, pero creo que es un juego que os va a gustar, puesto que han incluido incluso hasta vehículos ya por fin, y ya os podéis crear vuestra base. Y nada, peña, pues venga, vamos a seguir aquí repartiendo a molcito del bueno, ya tú sabes. Ya va quedando menos, gente, ya va quedando menos. Ya veis que en esta cuenta no dejo de ser un nivel 6, tampoco es nada del otro mundo, porque aquí la peña tiene un vicio de flipar, cuesta mucho subir de nivel. El otro equipo tampoco es que fueran muy, muy buenos, pero lo estábamos haciendo bien, estábamos trabajando en equipo y eso es de lo que trata este juego. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Nader? Está la que tira pepos. Ten cuidado que te matan, perra. La Nader es tal cual el personaje de Lysis. Ya sabéis que si os matan y quedáis tirados en el suelo, os podéis hacer el típico martirio del Call of Duty. Explotar por los aires y rematar al enemigo al que se os acerque a vuestro cadáver. El maldito cabrón este me estaba dando pa'l plus, tío. Ya os digo, si vuelvo a hacer algún directo del juego, os explicaré cómo poder cambiar vuestro crosshair, que la verdad ayuda bastante a llevarlo con el punto. O incluso habilitar los sonidos, tanto sonidos de mocha como los impactos, los hits que les metáis a los enemigos. Maldito caos, Dios mío. Amo, adoro. Estoy enamorado de este juego, la verdad. Estoy totalmente enganchado. Viciado, 100%. Y ya os digo que también tienen pensado incluir, cuando me imagino, cabrón, el puto Fletcher. Lo que os decía, tienen pensado incluir el tradeo en Steam, o sea, algo que le va a dar muchísima vida al juego, poder intercambiar vuestras cartas o incluso si son cartas buenas, poder sacar algunos eurillos que nunca vienen mal, la verdad. Bueno, 2 minutos 17 segundos, señores. Ya veis, como yo digo aquí, el equipo de los Skyhammer repartiendo, algo que no suele ser habitual, puesto que mucha peña suele llevar a Nader, puesto que a la hora de defender o atacar viene como Dios por sus lanzapepos. Vamos, cabrones, venir, que os voy a dar salchipapa. Diréis, cojones, eres un puto campero, no sales de ahí, pero joder, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tenemos que defender? No queda otra que tener que defender al lado del cacharro. Y la verdad es que lo estábamos haciendo bastante bien. No llevábamos ningún médico en el equipo, por lo que estoy viendo, algo bastante jodido, porque ya sabéis, ya veis el marcador arriba, al lado del tiempo que queda. Eso es el tiempo que vais a tener que esperar para respamear si os matan. Empecéis con 25 segundos y va descendiendo. Por eso es importante también tener que controlar el tiempo para no jugárosla mucho en caso de que os maten, no tardar mucho tiempo en respamear y dejar el equipo vendido. Pero bueno, ya estaba hecho, señores, ya estaba hecho. 1 minuto, 10 segundos, intensidad pura, adrenalina, 100%, frenetismo. Aquí mataban a Laura, joder. A la Nader y la muy noob le daba a la F, no sé por qué, porque yo la podía revivir si no hiciera el Alahua Bar. Venían a saco Paco. Coño, me vengo del Fletcher, no me lo han quitado, me cago en la puta. Ahí está. Y vuelta otra vez el tío o la tía a volar por los aires. No ves que así no te puedo revivir, joder. Y teníamos a la doctora, a la doctorcilla. Come plomo, perra. Ya veis que la skin para el arma de la carta de Alien War está bastante chula. Tipo
con tonos azulados, tipo digital, la verdad está muy guapa. Y ya sabéis que en el Skyhammer tenéis dos armas, o sea, cada carta es un mundo, porque incluso dentro del mismo valor de la carta, un plomo, un oro, un hierro, plata, bueno, en fin, cobalto, tenéis dos armas que os pueden tocar, o tres incluso. Tenéis tanto el AK como el M4, incluso un arma de ráfaga. Pues nada, peña, hasta aquí la partida de hoy. Ganamos, vencimos. Y nada, gente, lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ha sido una buena partida. Me tomaré un tiempo de relax esperando que los desarrolladores nerfen el Phantom. Y si no es así, pues mi vicio me va a poder más. Y no va a quedar otra que acabar habituándonos. Lo dicho, peña, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!